buen día. Estamos trabajando actualmente para diríamos, el otorgamiento, la impresión del carnet nuevo de estudiantes primarios. Vamos a tener en este caso un cronograma que va, ya arrancamos el día sábado pasado, del 16 al 20 de mayo, perdón, al 26 de mayo, al 25 inclusive, y el 26 empezamos con los secundarios. Repito, para aclarar. El cronograma de estudiantes primarios va del día 16 al 25 de mayo. Estamos trabajando en forma continuada, excepto el día 24 de mayo, que son las PASO, ese día no atenderemos, pero estamos atendiendo sábado, domingo, horario de 8 a 20 horas. Inclusive el 25 de mayo vamos a atender. Volviendo al tema de estudiantes primarios, con la sola presentación aquí en el local de Tarjebús del carnet de estudiante primario emitido en el año 2014 o 15, si no fue renovado presentando el carnet del año 2014, le otorgamos, le reimprimimos el plástico nuevo para el uso con el boleto, para el boleto estudiantil gratuito. Ese carnet vamos a establecer ya la vigencia, pero los estudiantes primarios a partir del día 20, miércoles 20, va a poder viajar con el carnet anterior en forma gratuita hasta el día 29. Con seguridad, el día 1 de junio ya va a estar vigente el carnet que se está emitiendo actualmente. Antes del 26 de junio, porque el 26 empezamos, hasta el 25 tenemos plazo, porque el 26 empezamos con el cronograma de estudiantes secundarios. Para aclarar, del 26 de mayo al 7 de junio es el programa que tenemos, el cronograma que tenemos establecido para la impresión de los carnets de estudiantes secundarios y terciarios. Los terciarios se van a agrupar ahora con universitarios que se van a terminar de emitir, que hay un cronograma de emisión, desde el 8 de junio al 15 de junio próximo. El caso actual de estudiantes primarios es que se presente con el carnet, ya sea del 2014, si no renovaron, y si no del 2015, los que renovaron, en el horario de 8 a 20, de lunes a lunes, porque realmente estamos trabajando todos los días, excepto el día 24, reitero, que no atenderemos. Pero quiero hacer una aclaración: aquellos que no tengan el carnet de estudiantes primarios deberán hacer el trámite de lunes a viernes, de 8 a 20. Presentando fotocopia del DNI y constancia de alumno regular, y en ese caso van a tener que abonar 17,20, que es el costo del plástico. Aquí se hacen las fotografías, como es habitual, todo el trámite lo hacen en Tarjebús. Y por otro lado, Ballesta, aquellas personas que tengan que renovar, ¿necesitan algún tipo de certificación o solamente y únicamente el carnet es suficiente para el trámite? En este caso, de estudiantes primarios, reitero, se hace todo el trámite acá, no necesita ningún tipo de constancia ni comprobante para aquellos casos en que ya tienen el carnet. Los estudiantes, y yendo al otro turno que tenemos, que es de estudiantes secundarios y terciarios, que es del 26 de mayo al 7 de junio, sí deben presentar constancia de alumno regular. Y en ese caso, si está identificado y posee el carnet actualmente, no tienen que abonar el costo del plástico. ¿Cuántos pasajes vienen en cada carnet? Tenemos, para estudiantes primarios se le carga 50 pasajes por mes, el equivalente a 50 pasajes por mes, actualmente 100 pesos. Para estudiantes secundarios, en este momento se van a cargar 60 pasajes, o sea, el equivalente a 180 pesos. Y el estudiante terciario y universitario, se le cargan 50 pasajes, el equivalente es 150 pesos. Thank you.